Predicando en Baja Verapaz, estaremos por allá, ¿verdad? Compartiendo la palabra, hermano Juan Carlos de León desde Massachusetts. Bendiciones, siervo, que Dios me lo guarde y que nunca le haga falta su trabajito, pero sobre todo que Dios me les dé salud a todos los que están fuera del país, trabajando, echándole ganas para sacar adelante a la familia, hermanos que están en Estados Unidos, que se fueron algunos con el propósito pues de hacer su casa, otros pues las deudas ya los tenían agobiados y tuvieron que viajar para poder ahora sí que trabajar y hacer su casita y pagar sus deudas. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, pero nunca se olviden de Dios, no se aparten de Dios, no se olviden de Dios, porque es horrible apartarse, olvidarse de Dios. Así que por ahí se están conectando. Muy bien, mis hermanos, vamos a compartir un momento la palabra de Dios, ¿verdad? Así que aliste su Biblia, mi hermano, si es que tiene usted Biblia. Aliste la Biblia, vamos a compartir un momento la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer unos versículos de la Biblia. Así que mientras se siguen conectando por ahí los hermanos, vamos a leer parte de la Biblia, mis hermanos, donde quiero compartirles este glorioso mensaje. Aquí estamos un momento para compartir la palabra. Y lo vamos a hacer en Génesis. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 2 y su versículo 15. Ahí vamos a compartir un momento la palabra de Dios. Génesis capítulo 2 y su versículo 15. Momento, una reflexión de la palabra. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 2 y su versículo 15. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, mis hermanos, quiero compartirles esta reflexión de la palabra. Y hoy quiero predicarles el tema que se titula Consecuencia de la desobediencia. Ese es el tema que hoy quiero compartirles. Consecuencia de la desobediencia. Y toda persona perfectamente sabe en esta tierra que la desobediencia, mi hermano, lo único que va a traer a tu vida es consecuencia. Y sabemos perfectamente que la obediencia, bendito sea Dios, nos trae bendición. Esta es una palabra, mis hermanos, donde vemos Dios, el hombre y Satanás. Lo primero que podemos ver es que siempre Dios ha estado interesado en que al hombre le vaya bien. Desde el principio de la creación, Dios ha estado interesado a que al hombre le vaya bien en la tierra. Dios siempre ha querido lo mejor para el hombre. Dios siempre ha querido lo mejor para la mujer. Pero si hoy el hombre y la mujer tiene la vida que tiene o vive como vive, es por la consecuencia de su pecado. Es por la consecuencia de su rebeldía, la consecuencia de su desobediencia. Y para que tomes un ejemplo,
cómo la desobediencia te va a traer consecuencias. Hoy en día las cárceles están llenas de personas rebeldes. No crea usted que las cárceles están llenas de predicadores, no. La mayor parte de gente que hoy está en una cárcel es gente que se ha rebelado. Gente, bendito sea Dios, que ha caído en la rebeldía. Gente que ha caído en la desobediencia. Bendito sea Dios. Dios desde el principio de la creación se lo entregó todo a Adán y a Eva. Y quiso Dios que Adán y Eva fueran felices. Dios nunca está interesado en que a ti te vaya mal. Por eso dice Dios en su palabra que los pensamientos de Él son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Hermano y hermana, Dios como Padre, Él nunca quiere que a sus hijos les vaya mal en esta tierra. Dios como Padre nunca, nunca querrá que a sus hijos les vaya bien. El problema aquí lo podemos encontrar. Que vemos que desde el principio de la creación, siempre Satanás se ha metido a perjudicar y a ensuciar y a desordenar lo bueno que Dios ha hecho. Vemos, bendito sea Dios, vemos cómo Dios entrega todo en las manos de Adán y Eva. Pero de repente vemos cómo Dios le da órdenes a Adán y a Eva. Hermano y hermana, es que tú nunca te vas a perder bajo la ignorancia. Nadie se pierde en esta tierra bajo la ignorancia. Todo aquel que se pierde en esta tierra se pierde con conocimiento. El que hoy anda borracho con su conocimiento. El que se vuelve drogadicto con su conocimiento. El que hoy se vuelve ladrón con su conocimiento. La prostituta se vuelve prostituta con su conocimiento. Porque Dios le entregó todo a Eva y a Adán. Y les empezó a dar instrucciones. Les empezó a decir qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Pero de repente, vemos cómo Satanás empieza, bendito sea Dios, empieza a querer perjudicar la obra de Dios. Alabado Jesús. Dios nunca quiso el mal para Adán y Eva. Hermano, Dios nunca quiere el mal para ti. El problema es que tu rebeldía, tu desobediencia te va a llevar al mismo fracaso. Tu rebeldía te va a llevar al infierno. Tu desobediencia no te va a llevar a ningún lado bueno. Entiende, cuando tú te opones a la palabra, no es a la palabra. Tú te estás oponiendo al autor de la palabra. Y esa desobediencia te va a traer consecuencias a tu vida. Mucha gente cuando nos levantamos a predicar empiezan a relinchar endemoniados, hijos de Satanás, empiezan a hablar un montón. Lo que no entienden estos hijos del diablo, que no es con el hombre, te estás oponiendo con la palabra. Y la consecuencia tú mismo la vas a ver. Si Dios te dice que no adulteres, no adultera. Si Dios te dice que ya no seas idólatra, deja la idolatría. Si Dios te dice que tengas solamente una esposa, solamente una esposa. Si Dios te dice, bendito sea Dios, que ya no seas ladrón, que no seas sinvergüenza, que no seas pícaro, apártate del mal. Entiende que eso, si no lo dejas, te va a traer consecuencia a tu vida. Alabado Jesús. Cuando el padre le da un consejo al hijo, la madre le da consejos a la hija, pero la hija rebelde, desobediente, no acata las órdenes, los regaños, las instrucciones que papá y mamá le da. Por eso hoy hay hijos que se lamentan, que hoy están en una cárcel llorando y se lamentan y dicen, ¿por qué no obedecí a mamá? ¿Por qué no obedecí el consejo de mi padre? Demasiado tarde, mi hermano. Demasiado tarde, mi amigo.
Porque ahora tendrás que pagar la consecuencia de tu pecado. Ahora tendrás que pagar la consecuencia de tus rebeldías. ¿Cuánta mujer hoy en día se lamenta porque fracasó en el matrimonio, fracasó en el noviazgo, fracasó en esto, fracasa en el otro? ¿Y cuánta mujer hoy se lamenta y dice, ¿por qué no obedecí a mi mamá? Demasiado tarde. Hoy tendrás que pagar las consecuencias de tu misma desobediencia. Hoy tendrás que pagar la consecuencia de tu mismo pecado. Entiende que cuando te rebelas, no afectas a nadie más sino a ti mismo. Cuando tú te rebelas, cuando empiezas, bendito sea Dios, a oponerte a algo que está establecido por Dios, el problema no es conmigo, el problema no es con tu familia, el problema va a ser tuyo. ¿Cuántos hijos se rebelan con los padres creyendo que es al padre a quien le va a afectar? No, es cierto, el padre llora, el padre sufre, pero el pecado tú te lo vas a tener que, la consecuencia tú lo vas a pagar. Dios le dijo a Adán, puedes comer de todo, menos de este árbol. Hermano, lo mismo Dios te dice, puedes hacer lo que tú quieras, menos pecar. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entiende, cuando tú pecas, cuando te revuelcas en el pecado, el problema no es para nadie. Tú te estás buscando el problema, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le dijo a Adán, come de lo que quieras, menos de este árbol. Pero ¿sabes cuál es lo más triste? Que de repente llega Satanás y le dice a Eva, come, come y verás que no te vas a morir. Es que siempre el diablo se opondrá a lo que Dios dice. Hermana, si Dios te dice vive en santidad, ¿sabe qué dice el diablo? No, si aquí no hay ningún santo, al diablo con esa mentira. Si Dios te dice vive en santidad y cuando venga un endemoniado y te diga no, no se puede, mándalo al diablo, porque Dios dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Siempre el diablo poniéndose a lo que Dios dice. Se predican temas de santidad, se predican temas de justicia, se predican temas de santidad, de rectitud, de perfección. Se levanta un endemoniado diciendo mentiras, eso no es así. Cállate la boca, hijo del diablo, porque pronto verás la consecuencia al oponerte a la palabra. ¿Cuántos se levantan hoy en día endemoniado? Porque todo aquel que se levanta oponiéndose o contradiciendo lo que Dios dice, este no viene de parte de Dios. Aunque hables bonito, aunque tengas el título de pastor, aunque tengas el título de evangelista, aunque tengas el título de que como quieras llamarte, pero si estás en contra de lo que está establecido en la palabra, eres el mismo diablo disfrazado de ángel de luz. Pastores endemoniados que se levantan y no son ellos, el diablo está metido en ellos. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios le dijo a Adán y Eva, coma, pero de este no coma. Y el diablo dijo, come. Siempre el diablo induciendo a la gente a que haga lo que Dios ha dicho que no se haga. Y tienes que entender una cosa, que cuando Dios dice no es no. Dios solamente tiene dos vocabularios, sí y no. Y en este caso Dios le dijo a Adán, no comas. El diablo dijo, come. De lo que Dios había dicho que no se tenía que comer. Y ese es el problema de hoy en día. Estamos viviendo tiempos iguales, tiempos similares. Donde Dios dice, hágase tal cosa. El diablo dice, no lo hagas. ¿Y sabe qué es lo más triste, lamentable?
que muchas veces la gente obedece más la voz del diablo que no la voz de Dios. Dios dice, hágase esto. El diablo dice no. Y la gente, al igual que Adán y Eva, obedecen más al diablo que no a Dios. Bendito sea Dios. Y ese es lo triste, lamentable. Que cuando Dios dice, hágase tal cosa, es porque Dios está ordenando. Y entiende, la Biblia dice, y mandó Jehová Dios. Y es que cuando Dios manda, las órdenes de Dios no se discuten. Las órdenes de Dios se tienen que cumplir. Como buen soldado, como buen cristiano, no discutas la palabra. Vive la palabra de Dios. Y si no quieres vivir la palabra, tampoco seas piedra de tropiezo para que otro la viva. Hoy en día, el diablo se le está metiendo a cuánto predicador. Y como dice la Biblia en Corintios, que viene Satanás disfrazado como ángel de luz. Predicamos temas. Y de repente se levanta un hijo del diablo diciendo, no, eso no es así, eso no es así. Y la gente muchas veces le aplaude a este payaso, le aplaude a este hijo del diablo, le aplaude a ese basural del diablo diciendo, amén, así es, cuando Dios dice, no, no es así. Y eso es lo triste, lamentable, que Dios dijo, no se coma. Y de repente el diablo dijo, coma. Y Adán y Eva obedecieron más la voz del diablo que no la voz de Dios. Estamos en unos tiempos difíciles y peligrosos, donde el amor de muchos ya se ha enfriado, donde hoy la gente tiene oídos podridos, tiene oídos corrompidos, tiene oídos de basurero, que le gusta escuchar más basura, le gusta escuchar más lo que no dice la Biblia. Y cuando se le predica lo que la Biblia enseña, la gente no lo acepta. Pero de repente se levanta un endemoniado queriendo contradecir la Biblia, queriendo contradecir lo que la Biblia dice. La gente ahí bien que lo escucha. Bendito sea Dios. Cuando Dios dice no es no. Y en este caso Dios dice no, no comas. Hermano, cuando Dios te diga no lo comas, no lo comas. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice la Biblia, no comáis la comida sacrificada a los demonios, no la comáis. Pero cuánto pastor endemoniado que le dice a la iglesia, no hermano, coma la comida que se hace para diciembre, coma de la comida que se hace para Halloween, hay que comer de la comida que se hace para tal fiesta, al final lo que entra no contamina, pero Dios dice, no comáis. La comida sacrificada a los demonios, no la comáis. Navidad, Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, Baby Shower y todo ese basural del diablo es comida sacrificada a los demonios. Y Dios dice, no la comáis. Lo mismo Dios le dijo a Eva y a Adán, no coman de ese árbol. Hoy Dios dice, no comáis de esa comida. Bendito sea Dios. Cuando Dios dice no es no. Por eso dice 1 Corintios 10, 18, 19, 20. No podéis comer de la mesa de los demonios. Ni tampoco podéis comer de la mesa del Señor. No podéis beber de la copa de los demonios. Ni podéis beber de la copa del Señor. Porque comes. O de la mesa del Señor que es la Santa Cena. O comes de la comida sacrificada a los demonios. ¿Cuál es esa comida sacrificada a los demonios? Una de ellas es Navidad, Baby Shower, Día de la Madre, Semana Santa. Y todo ese basural que viene de la Iglesia Católica. Esas son fiestas sacrificadas a los demonios.
¿Dónde lo dice? Ahorita se lo voy a dar. Bendito sea Dios. Primera de Corintios capítulo 10. Y su versículo 19 dice: ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero, dice Dios, que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Te das cuenta? Que la gente, según ellos, le están celebrando fiesta a Dios. Pero dice la Biblia que no es fiesta para Dios, sino fiesta a los demonios. ¿Qué día de la madre? Ni que nada. Fiesta a los demonios. Y todo ese basural del diablo que viene de la iglesia católica, todo eso es fiesta sacrificada a los demonios. Pero eso es lo que pasa hoy en día. Dios dice: no coma. De repente se le mete el diablo a un pastor y dice: coman, hermano, coman. Y la gente obedece más al diablo que no a Dios. Y esa desobediencia va a traer consecuencias a tu vida. Y una de las consecuencias es que la maldición caerá sobre tu vida. 28:15 de Deuteronomio dice que si tú escuchas la voz de Dios, pero no obedeces la voz de Dios, las maldiciones te alcanzarán a donde quiera que tú vayas. Cuando Dios dice no, es no. Si Dios dice que no te emborraches, no te emborraches. Porque dice 1 Corintios 6:9, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Si Dios te dice que no te postres delante de las imágenes, no te postres delante de esa basura. Oiga lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 20. Ya empezaron los demonios católicos a relinchar. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ninguna. No dice ídolo, dice imagen. Es cierto que Dios no prohíbe toda imagen. Dios prohíbe las imágenes que se le rinden culto. Tú puedes tener una imagen de una mariposa, de un león, de un tigre, de lo que sea. Pero esas no son imágenes de culto. Las imágenes que Dios prohíbe son las imágenes de culto. Las imágenes donde la gente se arrodilla y le besa hasta las patas. Esas son imágenes de culto que Dios prohíbe. Dios mismo le dijo a Salomón que hiciera imágenes como de querubines y de leones y tanta cosa. Pero esas no eran imágenes de culto. Nunca vas a ver que Salomón se arrodilla delante de un león y le bese las patas. Nunca vas a ver que Salomón se arrodilla delante de un ángel, de un querubín. No. Las imágenes que Dios prohíbe son las imágenes de culto. Como ese muñeco peludo al que el católico le llama Jesús. Esas son las imágenes de culto que Dios dice: no harás imágenes ni te postrarás a ellas. Escucha, sordo hijo del diablo católico. No te postrarás delante de ellas. Y cuando Dios dice no, es no. Bendito sea Dios. Si Dios dice no harás imágenes, no. ¿Sabe qué dice mucho católico? Es que lo que Dios prohíbe son los ídolos. Aquí no está hablando de ídolo bruto. Aquí está hablando de imagen. Imágenes de culto. Tú puedes tener la imagen de tu mamá, pero ¿cómo vas a tener la imagen de esa tu madre a que le llaman María? ¿Acaso tú la conociste? Es más, María nunca se llamó Guadalupana, ni la Virgen Morena. Ella se llamó María. Esa muñeca que la gente pinta, la muñeca, la diosa, la nana de todos los católicos. A la gente se arrodilla delante y se persigna delante de esa muñeca. Ese es lo que Dios prohíbe, imágenes de culto.
Por ejemplo, los billetes tienen imágenes. ¿Eh? Sí. Pero nunca vas a ver que alguien esté arrodillado delante de esta imagen. Porque si esta fuera imagen de culto, entonces Dios la prohibiría. Dios no prohíbe todas las imágenes. Dios prohíbe imágenes de culto. Como aquella imagen de aquel muñeco renegrudo, aquel muñeco negro, aquel muñeco prieto que tienen en Esquipulas. Un muñeco horrible, prieto, negro, más negro que el carbón. Donde la gente se va de rodillas y las rodillas llenas de sangre para llegar donde está ese muñeco huesudo, prieto, horrible, endemoniado. Bendito sea Dios. Te voy a mostrar un versículo más donde Dios dice, habla de imágenes, imágenes de culto. Porque muchos católicos dicen, no, es que lo que Dios prohíbe son los ídolos. No seas bruto. Las imágenes de culto es lo que Dios prohíbe. Mira lo que dice la Biblia. Romanos, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Hablando de imágenes, no de ídolos. Aparte los idólatras y aparte los que se arrodillan delante de una imagen. Bendito sea Dios. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron su corazón en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que entraron entre sí sus propios cuerpos, y cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aleluya, a las criaturas, a las imágenes. Por eso tanto homosexualismo. Por eso tanta lesbiana, por eso tanta prostitución, por eso existe el SIDA, por causa de la idolatría, por eso existe el homosexualismo, por eso existe el lesbianismo, por eso existe el SIDA, el cáncer, por causa de la idolatría. Cambiaron, dice, la gloria de Dios por imagen, por semejanza de hombres o de animales. Ahí está la palabra semejanza, que significa imagen. La Biblia dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie lo ha visto. O escucha bien, hijo del diablo, nadie ha visto a Dios. Nadie puede decir, esta es la imagen de Dios. Estúpido, ignorante. Y lee la Biblia católica y escucha lo que dice la Biblia católica en Deuteronomio capítulo 32 versículo 6. Mejor si lo lees en la Biblia católica y dice, así pagas a Jehová, pueblo loco, estúpido. Bendito sea Dios. ¿Cómo te vas a estar arrodillando delante del Cristo negro? Un muñeco a quien lo fabricó. Un hombre endemoniado, homosexual, que se llamó Quiro de Cataño, portugués. Él fue quien fabricó, quien hizo al Cristo negro. ¿No te da vergüenza que a tu Cristo un hombre lo hizo? ¿No te da vergüenza que a tu Cristo negro fue un hombre maricón quien lo hizo? ¿No te da vergüenza? En cambio, el Dios a quien yo le predico, a él nadie lo hizo. Dice Hebreos capítulo 3, capítulo 7, versículo 3, que Dios no tiene padre, ni tiene madre, ni tiene genealogía, ni tiene familia, porque Dios es Dios. Dios es creador de todo lo que existe. En cambio, el Cristo negro fue un endemoniado quien lo hizo, llamado Quiro de Cataño. El Dios de los católicos, el Cristo negro, lo fabricó Quiro de Cataño. Bendito sea Dios.
Aleluya. Se pone buena esta cosa. Está buena la palabra, mis hermanos. Ojalá y todos los pastores, evangelistas y predicadores predicaran esta palabra. Pero estos desgraciados les tiemblan las nalgas. Estos infelices no tienen testículos. Bendito sea Dios, predicadorcito barato del montón, que les da miedo hablar esta verdad. Y al contrario, se levantan a favor de todo este basural del diablo y en contra de la palabra de Dios. Si Dios dice no harás imágenes, no es no. Si Dios dice no matarás, no matarás. Pero ¿cuánto cristiano está matando hoy en día? Mujeres de pastores, mujeres de predicadores, hartándose pastilla para no quedar embarazadas. Eso es homicidio. Y mañana Dios te va a juzgar. Mujeres matando, quitándole la vida a esas criaturas que llevan en el estómago. Abortando. Pero ya viene el día en que esta verdad te va a juzgar. Esposa de predicadores, esposa de cristianos, hartándose pastilla, anticonceptivas para no quedar embarazadas. Y así te paras en un altar a reprender a los ladrones, a reprender a los que matan, cuando tú eres un desgraciado igual que ellos, homicidas. Bendito sea Dios. Mujeres abortando criaturas, si Dios dice no matarás, es no, es no. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Si Dios dice en su palabra, no robarás, no es no. Pero cuánto desgraciado ladrón, sinvergüenza, pícaro, estafador, metido en las iglesias. Desgraciados ladrones que piden, prestan dinero, pero cobran interés. Te vas a ir al infierno juntamente con toda esa riqueza que tienes, si no te arrepientes, amigo. Bendito sea Dios. Cristianos que piden prestado y no pagan, son ladrones y están encuevados en las iglesias. Aleluya. A mí me da tristeza cuando mira esta gente revolcándose en el internet. Cuando mira ese montón de gente peleando en las redes sociales. Algunos ahí están peleando diciendo, no, es que ya no hay que diezmar porque eso es robar. Mentiras. La Biblia le llama ladrón aquel que no diezma. Yo como pastor, yo entrego mi diezmo. Yo como pastor estoy obligado a diezmar. Porque la Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y Dios le dijo al pueblo, ustedes me están robando. En otras palabras, ustedes son ladrones. Escucha bien, hijo del diablo, si no quieres diezmar, pues vete al infierno siendo un ladrón. Pero no te opongas al diezmo. Porque yo como cristiano, si no quieres diezmar, no diezme. Pero yo como pastor, como cristiano, estoy obligado a presentar mi diezmo. Porque Levítico 27:30 dice que los diezmos le pertenecen a Dios. Si tú no quieres diezmar, no diezmes. Pero yo, como cristiano, he entendido que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Y ladrón es ladrón. Y Dios le dijo al pueblo que eran ladrones. Así que no te opongas. Y si quieres, hartes esa palabra. Pero esa es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Si Dios dice no matarás, no robarás, no adulterarás, no andarás de chismoso, no es no.
Aleluya. Piensa lo que pasa hoy en día. Dios dice, hágase esto. La gente dice no. Bendito sea Dios. ¿Por qué te opones a la palabra animal irracionable? Así dice Pedro, que eres un animal irracionable. ¿Por qué te opones a la palabra? Si no te gustan esas palabras que están en la Biblia, que son fuertes, chocantes y tajantes, pues ni modo, amárrate un lazo en el pescuezo y aviéntate en el mar si no quieres escuchar esa palabra. No, dice, es que muy vulgar ese hombre. Dios nunca le habla vulgar a su iglesia. Dios nunca le habla vulgar a sus hijos. Dios nunca le habla pésimo a la iglesia. Al contrario, Dios a su iglesia le dice, amado, hijitos, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué lindo cómo Dios le habla a sus hijos. Qué lindo cómo Dios le habla a su pueblo. Pero ¿qué tal aquellos que se rebelan? ¿Acaso no dice la Biblia que eres como el perro que vuelves al vómito? ¿Acaso no dice la Biblia que eres como el marrano revolcándote en el lodo? ¿Y cómo quieres que Dios te hable bonito? ¿Cómo quieres cambiar esa palabra? ¿Cómo quieres tragiversar? El que tragiversa la palabra está endemoniado, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, coman de esto, pero no coman de esto. El diablo dijo, pueden comer. Así que el único que tragiversa la palabra es el diablo. Y a la Biblia ni se le quita ni se le pone. Si tú no eres un perro, no te enojes con esa palabra. Si tú no eres un cerdo, no te enojes con esa palabra. Si tú no eres un maldito, como dice Mateo 25:41, no te enojes con esa palabra. Si tú eres un bendito, entonces gózate porque eres un bendito. Pero si tú eres un maldito por rebelde, ni modo, aguántese con esa palabra. ¿Por qué no lees la Biblia católica? Lee la Biblia católica. Deuteronomio 32:6. ¿Y qué dice ahí? Estúpido. Mira cómo trata la Biblia católica a los mismos estúpidos. ¿Y por qué te enojas conmigo, animal irracionable? ¿Quién es un animal irracionable? Aquel animal que no razona. Aquel animal que por más que se le hable, no entiende. Ese es un animal irracionable. Si Dios dice esto, haz esto. Si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. El problema es que hoy la iglesia está patas arriba, haciendo lo que Dios ha dicho que no se haga. Por ejemplo, Dios o Jesucristo le dio una orden a los pastores. Le da una orden a los discípulos y le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero hoy los pastores han cambiado el mandato de Cristo. Hoy mucho pastor manda las ovejas, pero no a predicar, sino que los manda a negociar, los manda a vender rifas, los manda a vender tamales, los manda a vender un montón de cosas. Y la orden de Cristo no fue esa. Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio. Pero hoy han cambiado la orden de Cristo. Ahí van las hermanas de casa en casa, vendiendo tamales, vendiendo comida, vendiendo esto, vendiendo el otro. Bendito sea Dios. Aleluya. Lo que Dios dice que se haga, hazlo. Bendito sea Dios. El día de ayer estaba viendo un montón de pleitos, la gente peleando. Porque dice, no, es que y la Biblia dice que no hay que diezmar. ¿Dónde dice que no hay que diezmar? Es cierto, no te estoy pidiendo diezmo. No, nada de eso. Te estoy hablando de mi vida, ¿eh? Pero yo como pastor estoy obligado a ofrendar. Estoy obligado a diezmar. Porque Levítico 27:30 a mí me dice que los diezmos le pertenecen a Dios. Es cierto que mi diezmo no se lo puedo dar a cualquier hijo del diablo.
No puedo diezmar donde la pastora se pinta la cara, no. No puedo diezmar donde el pastor es un futbolero, no. No puedo diezmar donde, bendito sea Dios, no hay palabra. Yo tengo que diezmar donde hay un hombre. Bendito sea Dios que sea digno. Como dice la Biblia, que el obrero es digno de su salario. Y el pastor tiene que recibir esos diezmos. ¿Para qué? Para compartirlo con quien tenga necesidad, para darle de comer a la viuda, al pobre, al menesteroso, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que presentar mis diezmos. Bendito sea Dios. Pero los que dicen, no, dice, ¿para qué van a diezmar? ¿Sabes quiénes se oponen? Los hijos del diablo, que no quieren diezmar. Los ladrones, porque así le dijo Dios. Y enójate, relincha. Pero así le dijo Dios al pueblo de Israel. Ustedes me han robado. Ustedes me han robado. En otras palabras, ustedes son ladrones. No le dijo el pastor, te está robando mi diezmo. Le dijo al pueblo que no quería. Aleluya. Bendito sea Dios. Si Dios dice, haz esto, hazlo. Si Dios dice, no lo hagas, no lo hagas. Por ejemplo, Dios dice que vivamos en santidad. ¿Sabe qué dice el diablo? ¿Para qué vas a vivir en santidad si aquí no hay ningún santo? Aquí no se puede. Aquí todos somos pecadores. Aquí, todos somos allá. Si Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, sean perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. ¿Sabes qué dice mucho endemoniado? No, hermano, ¿cómo se va a vivir en perfección? No se puede. Ay, hijo, el diablo, ya viene tu día. No traquiverses la palabra. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Bendito sea Dios. Lo que Dios dice que se haga, el diablo dice no se haga. Pero ese es tu pecado, esa es tu rebeldía, esa es tu desobediencia, te va a traer consecuencias a tu vida. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Oiga lo que dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Si Dios dice que no van a entrar al cielo, no van a entrar. Y aunque relinches como caballo viejo, aunque te muerdan los dientes, te muerdan los labios, aunque te jales el pelo, aunque des tu mejor ofrenda, aunque des tu mejor diezmo, pero si Dios dice que no van a entrar, no van a entrar en los cielos. ¿Y dónde lo dice? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. No sabéis que los injustos no, y no es no. No heredarán el reino de Dios. ¿Quién es un injusto? Aquel a quien Dios lo sanó, pero hoy este no quiere nada con Dios. ¿Quién es un injusto? Aquel que Dios le dio un buen trabajo, le dio un buen negocio, pero este se olvidó de Dios. Ese es un injusto. ¿Quién es un injusto? Aquel hijo que prefiere darle de comer al perro, prefiere comprarle concentrado al perro, al gato, y no darle de comer a su propia madre que tiene en su casa. Ese es un injusto. ¿Quién es un injusto? Aquel que prefiere comprar recargas para su teléfono antes que comprar flores y llevarlas al templo de Dios. ¿O sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques. Ni los fornicarios. Si Dios dice que los fornicarios no entran al cielo, no entran al cielo. Ya no te engañes, predicadorcito barato. Ya no te engañes, pastorcito barato, subiendo gente fornicaria en el altar, subiendo gente que ni casada está en el altar, subiendo gente que ni bautizada está en el altar. Ya no te engañes, pastorcito barato, pastorcito del montón, predicadorcito barato,
Tú que andas predicando la palabra y no estás ni casado. Tú que sacas tus días de ayuno en la iglesia y no estás ni casado. Predicadorcito barato. Bendito sea Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras. No, 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 no. No entran los idólatras. No entran los idólatras. Síguele besando las patas al Cristo negro. Síguele poniendo candelas al Cristo de Atocha, al niño esto y niño el otro. Síguele poniendo veladoras a ese montón de muñecos que tienes en tu casa. Síguele poniendo veladoras a ese montón de imágenes de muñecos que tienes en tu casa. Pero Dios dice, no entrarás al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Aleluya. No entrarán los idólatras al reino de los cielos. No. Bésele la panza al Budas. Póngale candelas al Cristo esto, Cristo el otro. Haga lo que usted quiera. Pero Dios dice, no entrarán al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Ni los idólatras, ni los adúlteros. Predicadorcitos que dejan a su esposa para irse con otra mujer. Pastores que dejan a sus mujeres para irse con otra mujer. Mujeres que dejan a su marido para irse con otro hombre. Y hoy están cantando, predicando. No entrarán al reino de los cielos. Y no es no. Hoy está de moda que el pastor deja a la mujer para irse con otra. Y lo mandan a pastorear lejos donde nadie lo conoce. La mujer deja a su marido para irse con el amante. Y la mandan a pastorear a otro país donde nadie la conoce. Pero hasta allá Dios te está mandando esta palabra. Y te está diciendo que no entrarás al reino de los cielos. Ni los adúlteros, ni los afeminados. Escucha bien, predicadorcito afeminado. Escucha bien, pastorcito afeminado. A ti que te gusta andar con los pantaloncitos apretaditos. Predicadorcito barato, que te pones camisitas color rosa. Afeminado, hijo del diablo. No entrarán al reino de los cielos. ¿Cuánto hombre afeminado que se depila, se pinta las uñas de las manos, el predicadorcito afeminado, con sus zapatitos color rosa, camisita color rosa, afeminado hijo del diablo? Dios dice que no entrará al reino de los cielos. Por eso, mi hermano, camine como hombre, salude como hombre, vístase como hombre, hable como hombre. Deje de estar cruzando las manitas y comportándose como niña. Bendito sea Dios. Los afeminados no entrarán al reino de los cielos. ¿Quién es un afeminado? Es un hombre que tiene rasgos femeninos. Es decir, hombre que le gusta hacer cosas que las mujeres hacen. Hoy hay un montón de predicadorcitos afeminados en los altares, ministros de alabanza con sus pantaloncitos apretaditos que parecieran que fueran mujercitas con esos pantaloncitos. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Predicadorcitos, ministros afeminados, con sus camisitas apretaditas y sus gorras planas, marihuanos hijos del diablo. Hoy salen los siervos de Dios con gorras planas, camisitas color rosa. Cuando una mujer para en el hospital y tiene su criatura, si es varoncito, lo sacan con camisita verdecita, un colorcito de varoncito. Pero cuando una mujer
da luz. Y de repente tú miras aquel paquetito que lo tienen ahí bien envuelto con sabanitas y cobijitas. Y tú lo miras que está envuelto con sábanas color rosa. De repente tú dices, es una niña, porque está envuelto en color rosa. Los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Sigue diciendo. Ni los homosexuales. Es que si Dios dice, no te echarás con varón, no es no. Pero hay cuánto homosexual en las iglesias. Hombres que tienen su mujer y le gustan los hombres. Hombres que no aceptan la realidad. Mira, varón, revísate en medio de las piernas. Si tienes dos pelotitas, eres hombre, eres machito. Compórtate como hombre. ¿Cómo quieres que la gente te acepte como mujer si ni tú te aceptas como hombre? Y hoy hay homosexuales en las iglesias. Aquellos hombres que les enseñan a los niños a bailar. A bailar coreografía. La mayoría son homosexuales. Aquellos hombres que les enseñan a los niños a bailar en las escuelas, dese cuenta que la mayoría son homosexuales. Y algunos dicen ser católicos, otros dicen ser evangélicos. Pero este basural no entra al reino de los cielos. Sea afeminado, sea homosexual o sea lesbiana, no entra al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Hoy hay lesbianas en los altares, homosexuales en los altares, afeminados en los altares. Y tienes que entender que cuando Dios dice no es no. Bendito sea Dios. Esta es la palabra que necesitamos predicar en estos tiempos. Pero ¿cuánto hijo el diablo se levanta defendiendo este basural del diablo? ¿Cuánto hijo el diablo se levanta defendiendo este basural de Satanás? No, dice, es que aquí, es que allá, es que así, es que asá. Pero por eso te estoy predicando, que cuando Dios dice no, es no. Ni los afeminados, ni los homosexuales. Ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los injustos. Y no es no. Aunque entregues el diezmo más grande, aunque entregues la ofrenda más grande, no es no. ¿Y qué palabra vale más? ¿La de Dios o la del pastor? ¿Qué palabra es la que cuenta? ¿La de Dios o la del predicador? Mis palabras salen sobrando. Las palabras del pastor salen sobrando. Las palabras del evangelista salen sobrando. Aquí la palabra que cuenta es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Ni los homosexuales, ni los ladrones. ¿Te das cuenta? Ladrones no entran al cielo. Muchos predicadores dicen, no, es que los pastores son ladrones que se roban los diezmos. La Biblia no dice así. La Biblia dice que el ladrón es el que no diezma. Y siquiera relincha con esa palabra. Los fariseos, a pesar que eran unos hijos del diablo, hipócritas, pero ellos diezmaban. Y Jesús dice en el capítulo 5 de Mateo, que el que no supera la doctrina de los fariseos no entrará al reino de los cielos. Así que si tú no cumples con lo que a Dios le pertenece, no llegas ni a fariseo. Ni los ladrones, ni los ávaros. ¿Quién es un ávaro? Es aquel que tiene y quiere más para él. Aquel que tiene y nunca regala nada. ¿Cuánta gente ávara que tiene mucho dinero? Que tiene bastante dinero, que cuando mira al pobre, en vez de extenderle la mano, en vez de darle para comer, en vez de darle para que coma pan, lo que hace lo critica. Tú eres un ávaro. Ávaro es aquel que tiene posibilidades de compartir con el que tiene necesidad, pero este ávaro, en vez de dar, el más quiere para él.
Bendito sea Dios. Ni los ávaros, ni los borrachos, bendito sea Dios, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán al reino de los cielos. Y termino diciéndote con esto: que en el cielo no entrará cosa inmunda, porque el cielo no es basurero para que entre basura. En el cielo solamente entraremos los limpios de mano, los puros de corazón, los que nunca elevamos nuestra alma a la basura de esta tierra, y que también que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Dios bendiga a los siervos que por ahí están conectados, al pastor Joel, hermana Sonia Colop. Dios bendiga a todos mis hermanos que han escuchado la palabra. Así que, si quieres participar del reino de los cielos, dice Dios, no. Alonso Casián, Dios le bendiga, siervo amado, su familia en Guadalajara. Así que, si tú estás en el pecado donde Dios dijo que no vas a entrar, no vas a entrar, mi amigo. Aunque relinches, aunque te opongas, aunque busques versículos a tu favor, Dios dice, no vas a entrar al reino de los cielos. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo guarde. Y hasta una próxima. Si el Todopoderoso, pastor Joel, Dios le bendiga, siervo, hasta allá en Chimaltenango. Allá estaremos mañana con usted, compartiendo la palabra de Dios, si Dios así lo permite, hermano Isaías López. Dios le bendiga, siervo, que mañana también me estará acompañando a visitar al pastor Joel, que él es pastor de la iglesia, pastor de la misión donde Dios nos permite estar pastoreando. Pastor Nehemías también es pastor de la misión de la iglesia donde Dios nos permite pastorear. Hermano Lázaro allá en México, bendiciones, siervo, Dios me lo bendiga. Saludos a toda la familia, bendiciones, que la paz del Altísimo quede con cada uno de nosotros. Si por ahí siente un nudo en la garganta, tómese un vaso de agua, y que le quede claro, mientras hay vida, hay esperanza. Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete, pero eso sí, ya no peques más. Hermano Frankie Escobar, saludos a su amada esposa, a su familia, Dios me lo bendiga. Saludos a toda la familia, hermano Rudy Benjamín por ahí también conectado, y a todos los hermanos que se siguen conectando, la gloria y la honra es a nuestro Padre Celestial. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y hasta mañana, si nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, Jehová Dios de los ejércitos, así lo permite. Hasta mañana, en el nombre de Jesús. Bye, bye.